Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida. Buenas tardes. Vamos a esperar unos 2 minutos para ver si se incorporan más compañeros, porque solamente hay dos. Ahorita saca. Buenas tardes, Elizabeth. Ahorita ya se está conectando. Muy bien, entonces voy a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de nuestra primera semana de lo que corresponde al curso de Microsoft Excel Básico 1. Es para mí un gusto haber podido compartir con ustedes estos 3 días de clase. Espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes y que igualmente se sientan satisfechos esta semana de lo que han logrado. Pero para poder finalizar con excelencia esta semana, quiero invitarlos nuevamente a que puedan ingresar al aula virtual y poder ir realizando las evaluaciones que se encuentran dentro de ella. He estado revisando este día por la mañana y veo que hay muy pocos que han realizado lo que son las evaluaciones. Tienen hasta el día de mañana para poder realizar la evaluación final de lo que corresponde a la primera semana o sesión, en este caso 1. Los invito a poder realizarlo. Ustedes ya tienen las herramientas para poderse sacar una excelente nota. Ya distinguen en este caso la forma de cómo poder trabajar el libro. Yo he tratado de llevarlos paso a paso. Igualmente he incorporado en las acciones que he demostrado acá algunas de las preguntas que se encuentran en las evaluaciones que se encuentran en el aula virtual. Así igual, este día vamos a seguir o vamos a finalizar con todo lo que ustedes tienen en el aula virtual, que está como resumido, les han colocado videos, pues yo trato acá de explicárselos de otra manera diferente para que igualmente pues ustedes lo puedan comprender mejor. Este día, como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver los contenidos. Como siempre, voy a ir explicando paso a paso el desarrollo de los ejercicios que les muestro. Y por último, vamos a hacer nuestra conclusión y cierre. Los invito nuevamente que si ustedes tienen alguna consulta, ya sea de la clase de este día, o si han tenido dificultades en realizar los ejercicios que les he dejado en el grupo de WhatsApp, con gusto igualmente este día podemos solucionarlo. Igualmente quiero felicitarlos. Acabo casi de finalizar casi los 23 mensajes que tenía entre otros grupos que tengo, donde ustedes me han enviado en este caso lo que son las tareas. Felicitarlos. Para los que han tenido en este caso sugerencias, se las he hecho llegar, tómenlo a bien. Vuelvo nuevamente a repetir, todo es para que usted vaya mejorando y haciéndolo de la mejor manera. Quiero decirles
que en la experiencia que yo tengo de Excel, no le voy a poner la palabra estricta, pero sí trato que las personas a las cuales yo les explico y les enseño Excel lo hagan de la mejor manera. Y siempre voy a tratar de que, aunque sea muy mínimo una acción que usted no hizo, colocársela como sugerencia. El día de mañana usted va a agradecer esas acciones porque va a tratar cada día de ir perfeccionando esa acción de poder trabajar en este caso en Excel. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión vamos a lograr que los estudiantes puedan trabajar. Hoy vamos a realizar ejercicios de copiar formato y vamos a trabajar diferentes formas de pegado especial. Ustedes en los videos que están en el aula virtual se encuentran unas formas de cómo poder hacer pegados especiales, pero igual ahí no les han mostrado otras formas en las cuales podemos trabajar. Es por eso que ese día en nuestra sesión sincrónica vamos a realizar esas acciones para que sea complemento de lo que ustedes ya vieron. Entonces, para eso, miren, vamos a iniciar primero realizando como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ustedes ayer han podido ver cómo trabajar la parte de lo que serían formatos y cuadrículas. Han visto qué tanto es importante poder trabajar tanto con los indicadores de diálogo como lo es, en este caso, los grupos que tenemos y los comandos para poder accionar mejor cada uno de lo que corresponde a nuestra área de trabajo. Han podido visualizar cómo nosotros podemos colocar un fondo. Ya aclaré que cuando nosotros colocamos lo que yo llamo un fondo virtual, solamente lo podemos ver desde nuestro libro de Excel en nuestra computadora. Pero si nosotros mandamos a imprimir, no se va a imprimir esa imagen, solamente de vista para mejorar, en este caso, pues, el formato que nosotros le estamos dando a esa hoja. Igualmente, explicaba la forma de cómo darle dirección al texto. Hemos hecho paso a paso cada acción para que vaya, o sea, en este caso, mejor comprendido. Ustedes hoy que ya conocen las herramientas y las acciones para poder trabajar, complementen todo, hagan un ejercicio donde establezcan en este caso cada acción que yo les he mostrado y van a ver qué bonito les va a ir quedando ya los formatos que ustedes van a ir creando. Entonces, para poder iniciar la clase de este día, miren, vamos a trabajar la acción de copiar formato. Vamos a iniciar siempre con la parte de la teoría. Dice que el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de una celda a otra. No así el contenido. Dice que en ocasiones cuando se hace o cuando se ha aplicado diferentes opciones de formatos a una celda o grupos de celda, es necesario aplicar este mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello, se utilizará el comando copiar formato, que permitirá copiar el formato en tantas celdas como se requiera. Ustedes ya conocen el grupo de portapapeles. Y yo hubiera querido que ustedes, cuando les mostraba los comandos que se encontraban adentro del grupo de portapapeles, me hubieran hecho la pregunta por qué uno de los comandos que se encuentra adentro no se los expliqué. Pero ninguno de ustedes me hizo esa pregunta. Ahora sí les voy a mostrar la forma de poder trabajar ese comando que no hemos utilizado del grupo de portapapeles. ¿Y qué tan importante es realizar una quinta acción para poder realizar la acción de copiado? Pero ahora nuevamente les vuelvo a mostrar una forma muy diferente de realizar esta acción. Para eso, miren. Ah, muy bien. Gracias. Acá estaba viendo unos comentarios que tenía en el chat. Para eso, me voy a ir nuevamente a lo que sería mi libro de Excel. Voy a compartir acá. Espero que ustedes ya estén visualizando lo que sería mi libro con lo que sería la sesión número 4. Nosotros tenemos en la pestaña de inicio, tenemos en este caso el grupo de portapapeles. Ya trabajamos diferentes formas de copiar y cortar y en este caso la acción de pegar. Pero en este grupo existe un comando más que se llama copiar formato. Este comando
Créanme que les va a ayudar mucho si ustedes no lo conocen o si lo han visto, no saben tal vez la acción que hace. Esta acción yo la puedo hacer de dos formas diferentes. Y eso es cuando yo ya tengo creado un formato, igual como lo que ustedes estuvieron realizando el día de ayer. Crear una cuadrícula, darle color de fondo, colocarle en este caso los diferentes tipos de colores que les podemos colocar, colocarle texto, cambiarle el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, si queremos colocarlo subrayado, el color de letra. Todas esas acciones que de repente nos cuesta trabajar, yo me lo quiero llevar esa información para una nueva hoja. Pero usted ya sabe que si yo utilizo el comando de copiar, lo que va a hacer es copiarme exactamente la información que yo tengo allí, ya sea en una misma hoja o en una hoja nueva. Pero yo lo único que quiero llevarme es el formato que se encuentra allí. Para poder hacer esta acción, les voy a enseñar la primera forma en la cual podemos trabajar. Y para eso, miren, ya tengo acá el ejercicio creado. ¿Qué hice yo? Reconozca, por favor, la acción que le voy a mostrar en este momento. Solamente me voy a posicionar acá. Y ahora les voy a preguntar, y por favor pueden activar su micrófono para poderme responder. ¿Qué tengo en esa celda? Ajá. ¿Qué tengo en esa celda? Se refiere a la celda C3. En la celda C3, exacto. Ahí donde estoy posicionada. Ah, bueno, solamente un fondo de color amarillo, si no me equivoco. ¿Qué más? Tiene negritas, veo que tiene cursivas, lo tiene centrado, creo. Bueno, eso es lo que logro ver. Muy bien, ¿quién más me responde? Ajá. ¿Quién activó el micrófono? El tamaño. El tamaño, exacto. Tenemos tamaño igual. ¿Cómo se le llama a esta acción que estoy acá señalizando? ¿Cómo se le llama a esta acción? Tipo de fuente, no lo olviden. A esa acción se le llama tipo de fuente. Entonces, ustedes acaban de responder. Lo único que hice es posicionarme en la celda C3 y he colocado, sin tener texto, negrita, cursivo, tipo de letra, tamaño de letra, color de letra. Tengo en este caso lo que sería el centrado y alineación de centrado de texto. Eso he trabajado en esta celda. Voy a colocar en este caso, miren, la palabra hola para que ustedes vean. Y automáticamente me aparecen las acciones que yo he trabajado. Muy bien, le voy a dar acá enter. Entonces, de repente a mí me gustó todo lo que yo trabajé acá. Pónganse a imaginar que me tardé en este caso 3 segundos para realizar esta acción. Pero yo ahora no solamente la quiero en esta celda, sino que la quiero en varias celdas. ¿Qué voy a hacer? Si yo le doy copiar y me vengo para acá a pegar, voy acá a hacer una acción adicional porque tengo que eliminar porque ya no quiero colocar la palabra hola. Entonces, esa no es la forma correcta para hacerlo. Pero si yo me posiciono, le voy a dar un clic al comando de copiar formato y me voy a posicionar acá. Vean, por favor, miren, ya tengo la celda activa H3. Y nuevamente vuelve a aparecer todo exactamente como lo tengo acá en la celda C3. Negrita, cursiva, tipo de letra, tamaño, centrado, en este caso en medio y centrado de texto. Automáticamente todo completo. Y en este caso lo que sería el color. Todo, 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 todo completo. Pero el texto no se vino. Porque lo único que le he pedido es copiar formato. Vean también que cuando yo hice esta acción de darle copiar formato, yo me posiciono, vean que además de mi cruz blanca, me aparece una brochita o una brocha. Entonces, eso quiere decir que la acción yo la voy a hacer siempre y cuando mantenga clic izquierdo presionado a todas las celdas en las cuales yo quiero hacer la acción.
Pero, ¿qué sucede si esa acción yo la quiero hacer varias veces? Si yo lo hago acá, miren, tengo que estar haciendo acá. Y volverme otra vez y acá y así. Y me coloco allá y aquí. Y entonces estoy teniendo movimiento. Para poderlo hacer las veces que yo quiera, en la cual al final le voy a dar escape para finalizar esa acción, es posicionándome, dándole doble clic, y miren ahora. Ahí está, miren. Voy a seguir bajando. No se quita la acción. Yo la puedo ir pegando acá o colocándola donde yo quiera. Miren, ahí está. Automáticamente estoy haciendo la acción las veces que yo quiera. Mientras yo no le dé escape a mi teclado, yo puedo irla trabajando, miren, las veces que yo quiera. Si yo quiero terminar de realizar esta acción, le doy escape. Y miren, ya nada. Voy a ir a un espacio blanco, miren, ya no. Volvió nuevamente mi cursor a su forma original. ¿Queda claro eso que les estoy explicando o tienen alguna duda? Hola. Está claro. Sí. Gracias. Una duda, ingeniera. Sí, dígame. Con respecto a eso, ¿eso también puede copiar las fórmulas o solo es el formato que se le da a la tabla, por decirlo así? Muy bien, cuando nosotros estamos trabajando con una fórmula, ya les voy a enseñar la forma correcta para poder hacer ese procedimiento, lo único que hace este comando, y no se me vayan a confundir, es el formato. Pero él no puede agarrar una acción de fórmula, porque una fórmula es cuando yo tengo un elemento en una celda. Ayer se recuerdan, y por eso se los expliqué antes de hacer esta acción de este día, que cuando yo hago una selección de copiado y pegado, y no lo hago con texto, no se va a llevar absolutamente nada. Lo único que se está llevando esta acción es el formato, pero fórmula no. Ya les voy a explicar la forma en cómo yo me puedo llevar las fórmulas con otro tipo de pegado, pero este lo único que va a hacer es llevarme el formato. ¿Por qué? Voy a volver a compartir acá, miren. Porque la única acción que hace es reconocimiento de lo que se encuentra acá en cada grupo. Pero yo no tengo acá una acción en la cual me va a reconocer automáticamente con pegado especial una fórmula. ¿Por qué? Porque recuérdese que lo primero que usted tiene que pensar siempre es, si yo me posiciono acá y veo la barra de fórmula, no tengo nada. Entonces ahí me está indicando que no cumple esa acción. Entonces, tengamos mucho cuidado. Excelente la pregunta que usted me hizo. Con eso estamos despejando eso, pero no, no lo realiza. Lo único que realiza es que si, por ejemplo, yo acá, miren, voy a poner 4x5. Acá tengo una operación. Yo voy a copiar acá y vean, miren, me posiciono, no tengo absolutamente nada. La acción solamente quedó acá porque lo único que estoy haciendo acá es darle el diseño al texto que yo estoy colocando acá o función que yo quisiera estar colocando acá. Pero no así me lleva en este caso la fórmula. La fórmula se la va a llevar de dos formas diferentes. La primera que le voy a explicar en este momento es realizando en este caso acá, miren, el copiado, pego acá y ahí está, miren. Se está llevando en este caso la operación que yo estoy realizando acá. Y también tenemos otra forma que ya les voy a explicar más adelante cómo la vamos a trabajar. No sé si queda claro ahorita con la consulta que me hacía. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Copiado, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, ya que ha quedado claro esta acción, fíjense lo que voy a hacer. Miren, me voy a ir acá rápido. Tengo que estar subiendo acá esta ventanita que se encuentra acá. Voy a abrir acá una nueva hoja. Miren, aquí me aparece ya la hoja número 2 y voy a hacer esto para que quede claro esta acción. Te voy a dar copiar formato. Y siempre me preguntan, Vanessa, ¿puedo llevarme ese copiado de formato a otra hoja? Claro que se lo puede llevar. Se posiciona acá, miren, y ahí está. Se lo puede llevar para las hojas que usted quiera el copiado de formato. Por eso es importante este comando,
porque no solamente lo puedo trabajar en la hoja donde lo he realizado, sino que igual me lo puedo llevar automáticamente para lo que sería una nueva hoja. ¿Cuántas veces ustedes han trabajado, o para los que trabajan en Excel, han trabajado en este caso un cuadro y lo han hecho muy bonito y por no conocer este formato se llevan toda la información y ya después no saben cómo realizar la acción de eliminar el contenido automáticamente y les ha tocado ir dándole suprimir o borrar a cada una de las celdas que tiene información? Ahora usted ya sabe cómo borrar contenido de una sola vez. Y ahora está aprendiendo cómo crear la acción de formato. Y ustedes van a ver qué tan importante va a ser y la reducción de tiempo que van a tener cuando están trabajando en Excel. No me voy a cansar de repetir que si usted pone en práctica todo esto que le estoy mostrando, usted va a agilizar su tiempo de trabajar Excel. Y créame que lo va a hacer de la mejor manera, en la cual está aprendiendo correctamente cómo realizar cada acción. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos docentes que se las van a explicar igualmente de forma diferente. Pero yo siempre trato, porque es como mi vida diaria trabajar en este caso en Excel, siempre trato de poderles enseñar la forma que para mí ha sido más fácil agilizar mi vida laboral. Entonces, igualmente, espero que les ayude mucho esta acción de realizar en este caso lo que sería el copiar formato. Entonces, esta es una forma fácil y rápida de poder hacer esta acción, de poder copiar en este caso formato. Ya vieron que lo podemos hacer de dos formas. La primera es creando primero el formato con todo lo que nosotros requerimos en esa cuadrícula, y llevármelo en este caso para lo que sería otra hoja o en la misma hoja. Y si no, nosotros podemos en este caso colocar el texto en el cual corresponde al cuadro que vamos a trabajar e igualmente puede seleccionar y copiar el formato. En ningún momento se va a llevar la información, solamente el formato que usted ha creado acá. Muy bien, si no tienen ninguna duda con lo que acabo de explicar, voy a quitar todo esto. Si no tienen ninguna duda con lo que acabo de explicar, me voy a ir ahora, miren, para la acción de lo que es pegados especiales. Cuando nosotros trabajamos pegados especiales, igualmente lo podemos hacer de dos formas diferentes. Usted se va a quedar con la que considere que es mejor o que le es más útil o más práctica para poderlo trabajar. Yo le enseño la primera forma de poderlo hacer. Vean acá, yo tengo un cuadro en el cual tengo información de texto y numérica. Tengo funciones, vean mi barra de fórmulas, yo tengo acá funciones. Tengo en este caso lo que llamamos, en este caso, comentarios. Tenemos en este caso lo que sería texto normal, donde está en este caso incluido diferentes nombres de alumnos y lo que corresponde a las notas de ellos. Entonces acá yo ya he creado un formato. Creo un formato en este caso numérico, tengo en este caso acá lo que son las funciones, he colocado, ya vamos a ver esa acción en la cual yo puedo en este momento pues colocar lo que son decimales según cómo yo trabaje en este caso en mi vida laboral. Y igualmente tengo valores enteros, tengo acá, miren, ya creado lo que es la información de mis encabezados, coloqué este color de fondo y en este caso pues le cambié el tipo o el color de letra para que se visualice mejor. Entonces, yo ya tengo toda esta información. Ahora les voy a mostrar las diferentes formas de poder crear lo que son los pegados especiales. La primera acción que voy a hacer es seleccionar. Y cuando ya tengo seleccionado, una vez voy a copiar. Una vez. Y de ahí, esa acción me va a servir para poder hacer todos los pegados especiales que yo quiero. Entonces, inicio. Me voy a ir para el grupo de portapapeles. Voy a trabajar la primera acción. Como les decía, hay dos formas de poderlo hacer. Voy a trabajar la primera acción con el grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio y le voy a dar copiar. Miren,
Ya sabe usted que este zigzagueado que aparece alrededor es porque yo he hecho la acción, ya sea de copiar o de cortar. Ahora que estoy ahí, me voy a ir hacia abajo. Voy a ir dejando en este caso dos filas de por medio para ir haciendo la acción. Me voy a ir, ya tengo activado, pegado, pero no le voy a dar clic al comando, sino que le voy a dar clic a la flecha que se encuentra acá abajo. Ya que tengo acá, estos son los diferentes tipos de pegado que tengo, pero yo sé que en este momento lo voy a confundir si le doy clic a los comandos. Es por eso que me voy a ir a la opción final que aparece pegados especiales. Me abre mi recuadro emergente, que es importante que usted igualmente reconozca. Y acá, miren, tengo todos los tipos de pegados que puedo hacer. Voy a iniciar con el primer. Y el primero es fórmulas. Yo quiero pegado especial de fórmula. No quiero que me aparezca el color que le he colocado, ni la cuadrícula, sino que solamente quiero que me identifique en este caso o que se lleve las fórmulas que yo quiero. Entonces le voy a dar un clic acá y le voy a dar aceptar. Porque les voy a ir mostrando la acción, se va a quitar el intermitente que se encuentra acá, pero ya les dije que esta acción solamente la hace una vez y ya después va dando la realización de pegados especiales como usted quiera. Pero por motivo que les tengo que mostrar que ha realizado la acción que yo le pedí, entonces por eso se va a quitar esa acción. Fíjense acá, miren. Véanme que acá se mantienen las fórmulas. Miren, acá están las funciones que he utilizado para este cuadro. Pero ¿dónde está la cuadrícula? No está. ¿Dónde está el formato en este caso de decimales? No está. ¿Dónde está el color de fondo de mis encabezados? Tampoco no se encuentra. ¿Por qué? Porque yo le pedí que el pegado especial sea de fórmula. Esta acción que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces, esta es la primera forma de poder realizar pegado. Voy con la segunda. Miren, primero me voy a posicionar acá, me voy a ir acá, me voy a ir a pegado especial y ahora le voy a decir que quiero valores. Ya se van a dar cuenta cuando haga esta acción. Aceptar. A simple vista me puede decir, Inge Vanessa, es la misma información. Pero si ahora yo me coloco donde tengo funciones, vean acá, miren, ahí están funciones. Pero ahora me voy a posicionar acá. ¿Qué tengo? ¿Alguien me puede contestar qué tengo acá? El mismo texto, sin fórmula. No tengo fórmula, sino que tengo valores numéricos y texto. Simple. No tengo los valores. Cuando a usted le haya costado crear funciones en una cuadrícula y venga una persona y quiera saber cuál ha sido el resultado de ellos, pero usted no quiere que se lleve en este caso cuáles fueron las funciones que usted utilizó, puede colocarlo de esta acción. Crear un nuevo libro, darle copiado, pegado especial, solo valores. ¿Qué le pidió la persona? ¿Qué resultados ha obtenido? No le pidió las fórmulas que usted utilizó. Entonces, acá están los resultados. ¿Esto está correcto? Mira, acá está. Acá me aparece aprobado, aprobado. 9 puntos, en ese caso 43, 33, 33. Acá está el resultado. Entonces, esta es una forma de realizar esa acción. Porque se me ha mantenido acá el zigzagueado. Miren, me voy a ir hacia abajo, dos filas de por medio, acá, pegada especial. Le voy a decir que quiero formatos. Igualmente, este comando que tenemos acá en el grupo de portapapeles se encuentra nuevamente en pegados especiales. Nuevamente aceptar, miren, ahí está. Me posiciono acá, veo acá, tengo en este caso normal todo, miren. Acá está el color solamente, acá le coloqué solamente negrita, el tipo de fuente calibrí y acá está, miren, solo el formato. Dos filas de por medio, me posiciono acá, me voy a ir nuevamente a pegado, pegados especiales. Hoy le voy a decir que quiero, en este caso, lo que serían los comentarios. Le voy a dar, en este caso, acá aceptar. Y vean, por favor, yo tengo en mi cuadro que he creado comentarios. Ahí están los comentarios, miren, ahí se encuentran. Entonces, ¿qué le dije? Excel, quiero que solamente se peguen los comentarios. Acá están los comentarios, miren.
este color, o en este caso este punto que se encuentra en la parte superior derecha de lo que es mi celda, son comentarios. Más adelante van a aprender la forma de poder colocar en este caso la acción de comentarios de diferente forma. Pero acá están, miren, acá se encuentran los comentarios. Usted se puede preguntar, ¿y para qué funciona eso? Créanme que funciona mucho. De repente cuando nosotros ya nos dan un libro de Excel trabajado, a veces nos ponen comentarios y es muy extensa la información. Entonces usted, porque está reconociendo cuál es la información que tiene allí, qué es lo que le han colocado, usted puede hacer este copiado, llevárselo a una hoja nueva y reconocer si existen comentarios ahí. O sea, solamente visualizar, no la información, sino que usted tenga entendido que ahí existen comentarios. Porque tal vez la información está hasta la columna que, combinación AA o la columna AA, y entonces usted quiere saber. Usted hace la selección, copia, pega una nueva hoja, y entonces así usted va a saber si hay un comentario o no en toda la información que se encuentra ahí. Porque entre información, en este caso funciones, colores de formato que me les han dado, pues no reconozco que existen ahí comentarios. No sé si queda claro hasta este momento la acción que acabo de trabajar o tienen alguna duda. Sí, está claro. Está claro. Claro. Gracias, muy amable. Gracias por contestar. Muy bien, entonces miren, ya realizamos los diferentes tipos de pegado. Acá se los voy a mostrar. El único que no vamos a trabajar en este momento es validación, porque debería de tener acá en lo que sería mi cuadro una validación y no la tengo. Tampoco quiero confundirlo la acción de validación. Pero más adelante, cuando estemos en Excel intermedio, van a ver que es una validación y vamos a tener que trabajar esta acción de pegado especial. Pero con lo que les acabo de mostrar, ya ustedes ya están preparados para poder trabajar cualquiera de las acciones que son bastante recurrentes cuando nosotros estamos trabajando en Excel. Me voy a ir a la última, miren, que es la que le va a ayudar tanto a trabajar en Excel, que usted, si no la conocía, va a ver qué tan útil es trabajar esta acción. Y si usted ya había hecho a pie la acción que le voy a mostrar ahorita, creo que va a decir que qué bueno que estoy aprendiendo Excel en este momento, porque ahora no voy a volver a cometer ese error. Cuando nosotros tenemos un cuadro, y de repente nosotros la información que queremos acá no la queremos en este caso en columna hacia abajo, sino que la queremos en fila, la acción en la cual se trabaja a pie, darle copiar, pegar, copiar, pegar, y así me voy de la fila hasta finalizar. Entonces yo acá, miren, lo tengo hacia abajo, o sea, lo tengo en una sola columna. Entonces esta información yo la quiero, en este caso creo que estamos trabajando horizontal, tendría que ser vertical, si no me equivoco. Entonces, para realizar esta acción, miren lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar exactamente este rango de información. Nuevamente le voy a dar copiar. Me voy a ir hacia abajo, llevando el orden que llevo, dejando dos filas de por medio. Me voy a ir a pegado, pegados especiales. Y le voy a dar clic en la opción de transponer. Le voy a dar aceptar y ver. Ha cambiado ahora en una sola fila y diferentes columnas la información. De repente trabajamos una acción que no es la correcta. Puede ser que usted haya trabajado, ¿qué? 100, 200 filas. Y entonces no era la forma correcta, ¿verdad? Era en una sola fila la información. Y esta es la forma de poder trabajar. Si usted hace esta acción, ahorita lo va a ver de la forma más fácil, porque yo solamente le doy clic a la acción, en este caso de transponer, y automáticamente me hace la acción. Pero si usted se va para Excel avanzado, vamos a ver macros. Y en macros, la acción de transponer nos ayuda definitivamente en muchas acciones. Entonces ahorita recuérdelo, repase cómo realizar esta acción, porque
cuando usted esté viendo macro, va a decir, ¿qué tanto ahora me ayuda a realizar esta acción cuando yo trabajo en macro? Entonces, esta es la forma. Miren, voy a nuevamente realizar la acción ahora acá. Selecciono, le doy copiar. Voy nuevamente hacia abajo. En este caso, pegado, pegados especiales. Transponer, aceptar. Y ahí se encuentra nuevamente la información. Y así sucesivamente vamos trabajando porque solamente queremos en una sola columna, en este caso lo que sería la información de Mijecansa. Hay algunas empresas que lo trabajan de esta manera. Si usted se equivoca en realizarlo, en este caso, en una sola columna, lo que son, o en diferentes columnas, lo que son los encabezados, realiza esta acción de transponer y automáticamente pues realiza la acción de toda la información que se encuentra acá. No sé si queda claro esto último que les acabo de explicar. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. ¿Me escuchan? Quiero verlo. Permítanme, voy a dejar de compartir. Ajá, ¿ha quedado claro lo que les acabo de explicar? Sí, claro. No sí, está claro. Miren, no me sí. dejen solita, por favor. Miren, si ustedes, si ustedes se quedan callados, entonces quiere decir que no les ha quedado claro. Si usted se activa rápido, entonces es porque usted sabe que ha quedado claro la acción que se encuentra acá. Muy bien, miren, vamos a continuar acá para realizar esta acción en la cual hemos aprendido la primera forma de cómo colocar en este caso lo que son los pegados especiales. Igual en los videos les mostraba la misma forma que les acabo de mostrar acá, lo que son algunas de pegados especiales. Pero acá, miren, quiero nuevamente irme para mi libro de Excel. Y les mencionaba que hay dos formas de poderlo hacer. La que les acabo de enseñar en ese momento, para mí creo que es la más práctica, porque yo estoy reconociendo exactamente que estoy realizando lo que sería ese pegado. Solamente lo voy a hacer en ese momento una acción, porque usted fácilmente con lo que le acabo de mostrar va a identificar que con esa acción igualmente existen todos esos tipos de pegados. Voy a seleccionar acá nuevamente, le voy a dar copiar. Y acá, miren, cuando me posiciono, yo le puedo dar en este caso clic derecho y vean que al darle clic derecho me voy a ir a pegado especial. Recuérdese que en este momento ya no estoy utilizando los grupos de portapapeles, sino que lo estoy haciendo con la acción de clic derecho. Y acá cuando yo le doy clic derecho, igualmente me aparece la opción de pegados especiales. Me vuelve a aparecer en este caso lo que son cada uno de los comandos y los invito a que vaya a reconocerme cada uno de lo que significa los comandos acá o en este caso reconocer el icono de la acción que hace. Entonces acá miren, me voy a estar colocando, acá tenemos en este caso otras acciones, vean que acá automáticamente me hace transponer para toda la información, lo que allá se los hice en cada una de las columnas, acá igualmente tengo un comando que automáticamente pues me lo va a hacer para lo que sería toda la información. Entonces acá usted después, más adelante cuando finalice la clase, pues se puede quedar acá interactuando con esto. ¿Por qué? Necesito que los reconozca, no es la clase ahorita ir reconociendo cada uno de ellos, sino que reconocer lo que son los pegados especiales. Entonces acá igual, miren, le doy clic a pegados especiales, me vuelve a aparecer la misma ventana que es la que yo necesito que usted reconozca en este momento e igual puedo realizar la acción. Ahí está, miren, lo mismo que me daba en este caso el comando, lo hago en este caso con el nombre de la acción de transponer. Entonces, esa sería la segunda forma de poder colocar en este caso lo que son pegados especiales. Vean que teniendo una cuadrícula con toda la información, nosotros podemos llevar ese pegado y no estarlo quitando. Saben que una vez, viendo cómo en este caso un estudiante trabajaba, vi que todas las acciones las trabajaba paso a paso. Saben que de repente tenemos usuarios que ellos piensan que pueden trabajar Excel,
Pero cuando yo veo la metodología que utilizan para hacer las acciones y se tardan mucho para hacerlo, considero que lo trabaja por inercia, sabe, ha aprendido en este caso a hacerlo como él lo entiende y no ha ido a un lugar donde le enseñen en realidad cómo tiene que hacerlo más fácil. Entonces yo los invito que si usted ya ha realizado estas prácticas y no las hacía de la forma correcta, entonces ahora sí practíquelas de la forma en cómo le demuestro que puede ser más fácil realizar esta acción. Si usted considera que al querer pegar con clic derecho y yéndose a los comandos que se encuentran acá, le sale más fácil, hágalo. Si usted considera que el grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio igualmente le indica la acción más fácil, igualmente hágalo. Yo lo invito a que lo haga de las dos formas, que lo practique y que usted considere cuál considera que es más fácil para poder trabajar. Entonces sí, si ha quedado en este caso todo claro, la forma en la cual nosotros podemos trabajar lo que serían los pegados especiales, me voy a ir para lo que sería la siguiente hoja. Permítanme acá, voy a quitar esta acción. Donde dice operaciones, restar, sumar, ¿qué son? Me está hablando en este caso, perdón. Que se sí, en ese acá. Cuadro, en pegado especial. Ajá, acá en pegado especial. Esas acciones. Sí. Fíjense que no los quiero confundir porque estamos trabajando ahorita la acción de pegados especiales. Si yo se los explico en este momento, entonces puedo llegar a confundir estas acciones que son muy diferentes de las que estamos trabajando ahorita. Pero no se preocupe porque más adelante se las voy a mostrar y las van a entender mejor. Entonces, por eso es que en este momento solamente les estoy mostrando estas acciones de acá. Recuérdense que yo tengo que ir paso a paso según lo que se encuentra en lo que es la clase de primera semana para no confundirlos. Pero no se preocupe porque yo les voy a enseñar a trabajar esas acciones. No se preocupe. Más adelante, cuando ya estemos viendo lo que son operadores aritméticos, les voy a mostrar cómo trabajar esas acciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, lo digo porque no sé, no es para adelantarme. Ah, bueno, pero no se preocupe. Más adelante yo con gusto les voy a enseñar esas acciones para poderlas trabajar. Muy bien, entonces miren, ya tenemos acá la forma de poder trabajar esta acción. Ya trabajamos en este caso los diferentes tipos de pegados especiales. Ahora quiero irme a otra forma de cómo utilizar estos pegados especiales cuando yo tengo otros tipos, en este caso, de función. No voy a ver en sí, no quiero en este caso que ustedes aprendan en lo que es la función, sino cómo realizar esas acciones cuando ustedes ya tienen un cuadro creado que les han dado. Y en este caso, lo único que usted quiere son lo que son los valores. Permítanme acá un momento. Ah, gracias, gracias. Ahí estoy leyendo ahorita los comentarios. Muy bien, entonces, para poder realizar esa acción, me voy a ir ahora acá a lo que sería la hoja que tengo para poder visualizar. Miren, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar con lo que sería el grupo de números. Acá lo que vamos a hacer primero es personalizar la información. Ya usted ya sabe digitar en este caso lo que son valores, porque son normales, o sea, lo único que hago yo es realizar la acción con mi teclado, ya sea que yo lo haga con valores o que lo haga en este caso con texto. Entonces, vamos a trabajar la forma en cómo en la pestaña, en este caso de inicio del grupo de números, podemos crear diferentes acciones acá cuando nosotros tenemos, ya sea porcentajes, cuando quiero aumentar o disminuir, ya sea lo que tengo valores enteros o decimales, o cuando yo coloco una fecha pero no la quiero de esa forma. O tengo en este caso información de fechas y yo lo único que quiero sería el día. Quiero, en este caso, solamente el mes o, por ejemplo, quiero solamente el año. ¿Cómo hago para poderlo personalizar con lo que es el grupo de números? Para poder hacer esta acción, inicio. Miren,
yo tengo acá lo que sería, o lo que llama en este caso Excel, una fecha. Y a eso se le llama como fecha corta, porque me indica lo que sería el día o la fecha en la que estamos. Tengo en este caso el mes y por último corresponde a lo que sería el año. Voy a dejar esa acción acá, voy a darle copiar y pegar acá para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Me voy a posicionar acá, estando en el grupo de números, me voy a ir para la acción, en este caso, de formato de número. Yo tengo acá, miren, las dos formas en las cuales yo puedo trabajar. En este caso le voy a decir que quiero fecha larga. Pero vean lo que me acaba de suceder. Yo tengo acá la fecha, pero la acción me está diciendo que cuando yo utilizo valores numéricos o cuando yo tengo en este caso acá, miren, o estoy trabajando con el grupo de números, tengo que tener exactamente el tamaño de la celda para que se visualice la información. Ahora ya comprenden por qué les enseñé primero la forma de poderle dar el ancho de columna. Cuando usted visualice la información y usted sabe que lo ha hecho correcto en Excel y vea en este caso lo que son numeral, 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 es porque me está indicando que el tamaño de la celda no corresponde con la información que tengo acá. Y cuando estoy trabajando valores numéricos o estoy trabajando, por ejemplo, con fechas, me va a dar esta acción. No está mal. Lo único es que tengo que darle doble clic a lo que sería el ancho de columna. Y ahora sí, miren, acá corresponde al día sábado 12 de febrero del 2021. ¿Queda claro esto que les acabo de mostrar? Sí. 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 Sí, sí. Saída, todavía no logra escucharme. Creo que son problemas técnicos que tiene, ¿verdad? Con su audio. Me dice, por favor, si me logra escuchar. Muy bien, entonces vean, ya realicé la primera acción, tengo fecha corta. Si le piden que en su libro, o en este caso en su hoja de trabajo, lo quiere trabajar con fecha larga, igual, miren, ahí está la acción. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué representa para ustedes este valor que voy a posicionarme acá y a darle en este caso un color amarillo? ¿Qué representa para ustedes esos dos valores que acabo de señalizar? ¿Qué ven ustedes ahí? Cero y un decimal. Excelente. Tenemos enteros y decimales. Cuando usted está trabajando valores numéricos en Excel, tiene que saber si sus datos van a ser valores numéricos o va a trabajar con valores numéricos, en este caso con decimal, o enteros y decimales. Les pregunto o les hago la pregunta. Si yo pongo en este caso lo que serían nuestros... ¿En las edades de una persona tendría que ir con decimal? Sin decimales. Exacto, enteros. No puede haber decimales cuando nosotros estamos colocando, en este caso, las edades de una persona. ¿Qué sucede si yo tengo, en este caso, un recuadro con notas? ¿Ahí sí podrían ir decimales? Ahí sí. Sí. Claro, ahí sí pueden haber decimales. Porque usted puede sacarse 6.5. Y si en este caso yo lo quiero colocar con valores enteros, le estoy robando 5 decimales. ¿Qué sucede cuando nos dicen, su nota mínima es 7, pero yo saqué 6.8? ¿Y qué dice la teoría matemática con aproximaciones decimales? ¿Quién me lo dice? Ajá. ¿Qué dice la teoría matemática con los decimales? Tiene que aproximarlo. ¿Aproximar después de qué valor? De 5. Excelente, exacto. Todo valor después de 5 se aproxima automáticamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado los valores que yo voy a representar acá. Voy a iniciar, miren, con esta acción. Voy a iniciar con estos valores que se encuentran acá.
Primero, si yo estoy trabajando en este caso con valores numéricos, ya sea de notas, como el ejemplo que les acabo de decir, no me vaya a ir colocando. Fíjense, yo pongo 4 acá y le doy enter. Pero yo quiero poner 4.0. ¿Qué hace usted? Ya usted tiene su cuadrícula creada. Entonces, selecciónelo todo. Vea, por favor, miren, voy a colocar acá 10. Me sigue colocando solo valores enteros. Cuando usted ya tiene una cuadrícula creada, selecciónelo todo. ¿Se recuerda que el día de ayer una de las sugerencias que le hice fue primero crear su tabla y después realizar todos los cambios? Cree su tabla, ya sabe usted el margen que utiliza en este caso de las celdas, y entonces ahora sí, miren, me voy a ir para el grupo de números y acá tengo dos comandos, para aumentar decimales o para disminuir decimales. Entonces vea que acá, cuando ahora yo coloque solo valores enteros, ya no vaya a estar colocando 7.0. De una sola vez ponga el valor entero y dele enter, porque usted ya le especificó a esa celda que quiere un decimal. No quiero un decimal, Vanessa, quiero dos decimales. Colóquele dos decimales. Realice en este caso esa acción. Pero mire, ya no quiero estar trabajando con números. ¿Cómo hago cuando ya tengo estos valores acá determinados y entonces yo quiero copiarlos en otra celda? Copiar formato. Y entonces ahora, miren, sigo colocando valores. ¿Y por qué formato me hace esa acción? Automáticamente ya no utilizo en este caso el comando que les acabo de mostrar, sino que igualmente puedo trabajar con formato. ¿Ven cómo voy combinando las acciones que les estoy mostrando paso a paso en un mismo ejercicio? Porque igualmente lo puedo hacer. Entonces, cuando nosotros queramos aumentar o disminuir, en este caso, decimales, cuando nosotros tenemos valores numéricos, ya ustedes determinaron en el momento en el cual yo puedo ocupar decimales. Acá, miren, grupo en este caso de números, tengo el comando de aumentar o, en este caso, disminuir decimal. Muy bien. ¿Queda claro eso que acabo de explicar? Sí. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Decimal. Sí. Decimal. Decimal, exacto. Ahora, muy bien. ¿Tengo acá porcentajes? Sí. ¿A qué equivale 0.3? No, no tengo. 30%. Excelente. 0.3. Exacto. Esto que están aprendiendo ahorita, memorícenlo para los que desconocían esta acción. Si yo veo el 0.3, yo ya sé que tengo un 30% ahí. Esto les va a ayudar mucho cuando estemos creando operadores aritméticos. Porque de repente para crear la acción del 30% tengo que colocar 30, después darle shift, en este caso 5, para colocar el 30%. Y eso me quita tiempo. Yo tengo mi teclado numérico, automáticamente sigo trabajando con todos los decimales. ¿Por qué? Porque yo sé que al seleccionar todas estas celdas, irme para el grupo de números y colocar en este caso el comando de decimales, automáticamente me da 30%, 40%, y en este caso nuevamente un 40%. Automáticamente me lo da. Porque un decimal, o en este caso un 0.4, equivale a un porcentaje. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Ahora bien, miren, ya realizamos estas tres acciones. Hoy nos vamos a personalizar. De repente me dicen, Vanessa, yo tengo acá una fecha, pero esa fecha que yo tengo ahí, yo quiero personalizarla. Y solamente quiero colocar, por ejemplo, el día. O sea, yo quiero que este texto que tengo acá me aparezca en este caso el día. No estoy trabajando con funciones. Si usted sabe utilizar la función de texto para realizar esa acción, como vuelvo a repetir, esa es una acción diferente. Yo ahorita voy a trabajar personalizar, que igualmente puedo trabajar esa acción. Recuérdense que estamos trabajando con el grupo de números. Entonces yo tengo acá 2 del 2 del 2022. ¿Y a qué corresponde en este caso el 2? Yo quiero saber. Entonces yo voy a venir acá, miren, me voy a posicionar. Y me voy a ir ahora al indicador de diálogo.
estando en este grupo, me voy a ir a personalizar. Personalizar me invita a todas estas acciones que yo puedo hacer, pero el proceso no es que usted me identifique todas estas acciones, sino que pueda realizar la acción de colocar en este caso acá lo que sería el día, que es lo que yo necesito ahorita. Entonces me dice que la construcción de esta fecha que se encuentra acá, lo hago por medio de estas letras, D, M y Y. D, M y Y. Entonces yo quiero personalizarlo. ¿Y qué voy a hacer ahorita? Vamos a ver, quiero día, entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4. Y le voy a dar a aceptar. Y tengo miércoles. Ve ahora su barra de fórmulas. Le está identificando una fecha. Pero yo quiero que en esta celda solamente esté el día. ¿A dónde se fue para que le apareciera el cuadro? Para seleccionar. Ahorita lo voy a hacer con lo que sería el mes. Fíjense acá, miren, indicador de diálogo, personalizar, y entonces ahora quiero mes. ¿A qué corresponde el mes? ¿A qué letra? La M. Exacto. Entonces pongo 1, 2, 3, 4. ¿Qué mes tengo acá? Octubre. ¿Alguien levantó la mano? Yo, ingeniera, solo sí. Una consulta. Dígame. ¿Por qué coloca cuatro veces la letra y por qué la coloca en mayúscula? No, puede ser en minúscula también. Ahí yo porque tengo mi teclado ahorita en mayúscula, pero puede ser también en minúscula. La coloco cuatro veces porque dice que cuando yo voy a personalizar, y se los voy a mostrar ahora acá con el año, me voy a ir nuevamente acá al indicador. Cuando yo voy a personalizar, vean acá que la frecuencia de acciones que tengo acá, cuando yo quiero colocar el mes, que sería esta la correcta, yo lo estoy haciendo para que sea para ustedes más fácil, colocando acá cuatro veces, en este caso la letra M, me aparece que para realizar esta acción es cuatro veces. Creo que no han visto el video que se encuentra en el aula virtual. Recuérdense que yo lo que trato es enseñarle otras formas de poder realizar esta acción. Y vean acá, miren, aparece cuatro veces M, que me está indicando para que yo pueda colocar en este caso lo que es el nombre. Ya vamos a hacer otra acción, no se preocupen que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces ahora, ¿qué hago para poner el año? Cuatro veces Y. Vale, cuatro veces ya. Entonces Y, 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 Y. ¿Qué me va a aparecer acá? ¿Me va a aparecer el nombre del año? Así es. No. 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 El número de año. Exacto. Solamente en este me va a aparecer el número de años. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en nuestra vida laboral jamás vamos a colocar el año en texto. Nunca lo vamos a colocar en texto. Una duda. Dígame. En mi teclado en inglés no me da la opción de esa fecha ponerle DDD o MMM. No. En su teclado no tiene las teclas, las D, la M y la Y. No, lo que pasa es que cuando le doy a número me aparece, pero no me da, o sea, me aparece el cuadro, pero no me da la opción esa. No le da la opción. ¿Cree que me puede compartir su pantalla para poderle visualizar y poderle ayudar? Ya le digo. Permítame, voy a quitar yo acá, dejar para que lo pueda ayudar. Ok, yo me voy aquí. Y cuando le doy a número, aquí a este. ¿A indicador de diálogo? Mire, me parece este, pero me quiero colocar en este. Se tiene que ir al final. Acá al final, donde dice Cupstone. Ah, ok. Cupstone. Vale, ahora sí. Ah, ya, ok. Ya, ahora sí. Gracias. Ok. Deja de compartir, por favor. Muy bien, miren. Entonces, vuelvo nuevamente acá porque ya el tiempo se nos está yendo. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿verdad? Esto que acaban de ver en este momento,
ya van a saber ustedes que va a aparecer en este caso lo que sería el número. Ahora voy rápidamente a explicar lo que me decían, por qué en este caso cuatro veces D, y puedo realizarlo menos claro. Fíjense acá, miren, voy a poner rápidamente 14 del 2 del 2022. Fíjense acá, miren la acción que voy a hacer ahora. Nuevamente acá, me voy a ir a personalizar y ahora solamente voy a poner DD. Si solamente lo pongo dos veces, me va a aparecer la numeración, si usted así lo quiere. Miren, 14. Nuevamente me voy a ir acá. Miren, voy a ir rápido. Hoy voy a poner tres veces D. Me aparece el día, pero abreviado. Yo les dejé un calendario, ¿se recuerda? Y yo hubiera querido que usted me dijera en clase, mire, Inge Vanessa, fíjese que yo lo coloqué todo el texto, pero porque ahí había un ejercicio que nos mostraba cómo poderlo colocar, en este caso abreviado, lo hice de esa manera. Pero igual nadie me dijo nada. Y esta es otra forma de poderlo personalizar. Espero que hayan aprendido mucho este día de las diferentes acciones de poder trabajar. Créanme que para mí es un gusto siempre poderlos apoyar. Y si usted se equivoca, no se preocupe. Ya este día ya aprendió y sé que nunca más le va a volver a suceder esta acción. Igualmente para lo que sería el mes, me voy a ir acá al indicador de diálogo rápido, voy a quitar una vez y ahí está. Miren, puedo abreviar. Ahí aparece. ¿Creen que puedo abreviar igualmente el valor que tengo acá de año? No, no, no se podría. ¿Creen que no se puede? Yo creo que sí, solo aparecería como 22. 22 en ese caso. Así es, se puede quitar. Si o no, que de repente cuando nosotros colocamos una fecha, solo ponemos la última, 22. Y sí lo podemos hacer. Ya aprendieron ese día porcentajes, decimales, valores enteros, fechas cortas, fechas largas. Trabajamos lo que son las fechas personalizadas con día, mes, año, texto, texto corto y texto largo, tanto para el día como para el año como para la fecha. ¿Ha quedado esto claro lo que les acabo de explicar? Sí, sí. Bastante. Muy bien, miren, este día no va a haber tarea. Lo que quiero es que pueda usted realizar este mismo ejercicio en su computador. Si usted gusta, me lo puede mandar, con gusto yo lo voy a revisar. Lo único que quiero es que practique estas acciones. Poco a poco vamos a ir aumentando el nivel básico de ir con todo lo que aprendieron esta semana. La próxima ya usted ya la sabe, ya no se lo voy a volver a explicar. Usted automáticamente, cuando yo le diga, personalíceme por favor esta fecha y colóquemela en corto o en largo, usted ya sabe cómo lo va a tener que trabajar. ¿Sí queda claro esa acción entonces? Sí. 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 Mira que avanzas hacia no me lo practicar. Sí, exacto. Practíquenme, van a tener todo el fin de semana. Nosotros nos vamos a volver a ver hasta el día lunes. Tengan un feliz fin de semana, realicen la evaluación, estemos en contacto en el grupo de WhatsApp. Yo sé que con ustedes tal vez no lo hago, pero a veces con los otros grupos hasta en la noche, 10 de la noche, ahí estamos a veces en contacto. Comuníquese conmigo, hágame todas las consultas que usted quiera, siempre y cuando sean de los temas que nosotros hemos visto para poder ir realizando paso a paso los procesos. Tengan una feliz tarde, espero que haya quedado clara cada acción y que puedan sacar una excelente nota con la evaluación. Este día lo que acaban de ver es la última evaluación corta que tienen en lo que es el aula virtual. A sacarse entonces 10. Feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Cuídense. Adiós, Claudia. Igual. Sí.